En acciones contundentes para mitigar los factores de inestabilidad, la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, en desarrollo de una operación militar conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y coordinada con la Policía Nacional, de igual manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, se logra la muerte en desarrollo de operaciones militares de Edwin Alejandro Quiroz, alias Jonathan, cabecilla de comisión del GAO residual estructura Los Contadores. Gracias a las labores de inteligencia militar, se logra ubicar a integrantes de esta estructura terrorista con quienes se sostiene un combate intenso en la vereda Zabaleta del distrito de Tumaco. Este sujeto, quien sembró el terror en el Pacífico nariñense, era el encargado de coordinar, liderar y ejecutar las actividades delictivas, como asesinatos selectivos de líderes sociales, el reclutamiento de menores de edad, el acopio de material bélico, actividades encaminadas al narcotráfico. En la actualidad, alias Jonathan contaba con 9 órdenes de captura y era requerido por las autoridades por los delitos de porte ilegal de armas, concierto para delinquir, homicidio agravado, extorsión, terrorismo, reclutamiento forzado, amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Además, se encontraba en el cartel de los más buscados del distrito de Tumaco. En el lugar de los hechos, también se logró la incautación de 4 pistolas, 2 granadas de fragmentación, proveedores y un medio de comunicación. El material incautado fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Una vez más, la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules ratifica el compromiso que tiene de velar por la seguridad y tranquilidad de los habitantes, trabajando de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con las diferentes entidades, con el fin de debilitar los grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente del país.